Hola, hoy vamos a hacer un postre maravilloso que se llama la crème brûlée. ¿Qué significa crème? Crema. Brûlée, quemada. Pero es una crème brûlée quemada con la azuquita de encima que hace como una costrita y no creen que está quemada la crema. La crème brûlée tiene que estar en un recipiente chatito para que se cuaje bien la cremita, no en un recipiente alto. Es muy complicado que esto vaya al baño María en el horno porque el agua es muy poquita y a veces cuando uno la pone en baño María tiende a que el agua se meta dentro de la crème brûlée. Por eso que yo le doy punto en la olla y les voy a enseñar perfectamente cómo se le da punto a la crema de la crème brûlée para que esté cuajadita en un pocillito o envase refractario como este. Entonces vamos a empezar con la crème brûlée. Vamos a tomar 6 yemas de huevos de corral y lo vamos a poner acá en la batidora. Les recomiendo que sí usen batidora de mano o batidora eléctrica para hacer este proceso. Y le vamos a poner los 3/4 de taza de azúcar blanca granulada y lo vamos a mover bien. Una vez que he prendido mi hornilla, pongo las dos tazas de crema de leche fresca a calentar. Y quiero que vean cómo ha quedado mis yemas. Miren, mis yemas están súper claras. Está en lo que se llama el punto de lazo. La voy a volver a seguir batiendo para que ustedes vean que tienen que estar bien, bien, bien batidas. Voy a calentar mi crema de leche, que no quiero que hierva, quiero que caliente. Y la voy a poner a forma de hilo acá en mis yemas. Y de ahí vamos a regresar a cocinar la crema de leche con las yemas con azúcar. Y le vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla a nuestra yema. Ya está bien caliente. Voy a apagar acá mi cocina. Voy a vaciar mi crema acá. ¿Ven? Que sale humo. Esta olla la voy a dejar acá porque ahí voy a darle punto a mi crema. Bajo la velocidad para que no me salga disparada toda la vez. Y a manera de hilo le pongo mi crema caliente para mezclarlo con las yemas. Ya subo un poquito más la velocidad. Una vez que ya tengo crema batida, voy a sacar mi tazón, voy a prender mi cocina a fuego relativamente alto y voy a sacar toda mi crema que he batido con las yemas y la voy a poner en la olla y le voy a dar lo que se llama el punto. Es muy importante que ustedes vean con una olla de fondo grueso, que traten de tenerla para que no se queme, pero no la abandonen en ningún momento, digan ya regreso, la dejo hervir, no. Dándole vuelta van a ver que van a salir unas burbujas grandes de nuestra crème brûlée y va a hervir de una manera que yo les voy a ir enseñando y luego yo la voy a colar y la voy a poner en una jarra, puede ser esta o otra, para que cuando yo la vacíe en mis platitos tenga un piquito y no se chorree, porque si yo vacío desde mi olla, como no tiene piquito, puedo de repente no encajarlo bien en mi molde y para qué voy a estar desperdiciando, al contrario, si lo hago de esta manera va a ser mucho mejor para ustedes y más seguro. Acá ven que ya se está empezando a calentar y con el hervor que vamos a ver, y yo les voy a decir cuándo ustedes ya pueden retirar su crème brûlée. Una vez que salen las burbujas grandes, como están viendo ahorita, ven, miren, esto ya está hirviendo. En este momento, para que no se me vaya a pasar, porque si a ustedes se les pasa la crema, se les puede cortar. Yo tomo esto, lo pongo en un platito, lo enfrío y veo que ya no cae, entonces ya está bien. Entonces apago mi cocina. Y como esta olla mantiene el calor, miren las burbujas, son burbujas grandes, ven, miren, son burbujas grandes. ¿Ven? Ya sé, ustedes ven que está cuajándose mi crème brûlée, miren que está cuajadita. Entonces tomo mi crème brûlée y la cuelo. ¿Por qué la cuelo? Porque como yo quiero que sea una crema súper, súper limpia, no voy a hacer que de repente alguna parte de la yema se ha cocinado un poquito más o menos
y con mi espátula saco todo, miren, de la olla, de fondo grueso, que no se ha pegado nada, ¿ven? Saco toda mi crème brûlée para no desperdiciar nada. Y en este momento, rapidito, tomo mis 6 moldecitos y miren lo que voy a hacer. ¿Ven? Con la jarrita en forma con piquito, miren lo que hago así. Lo lleno bastante, bastante, porque como tiene bastante aire, después se desinfla, ¿ven? Tomo una lata, pongo mis crème brûlée acá, limpio todo acá y eso se va directamente a la refrigeradora. Bueno, una vez que ya tenemos nuestras crème brûlée ya cuajaditas, que han estado en la refrigeradora toda la noche, cuando hagan su crème brûlée no piensen que una vez que ya está media cuajadita se la comen al ratito. Yo personalmente les recomiendo, si tienen la paciencia, 2 días en la refrigeradora. Pero como hay gente que no tiene mucha paciencia, por lo menos una noche, por favor. Entonces, una vez que ya está lista su crème brûlée, mira, está cuajadita, no pasa nada, ya no se voltea. Entonces, ahora vamos a quemarla con el caramelo y van a ver que, clic, cuando la rompamos, va a estar bien rico. Entonces, una vez que tenemos la crème brûlée, mira lo que hacemos. Tengo 6 crème brûlée para quemar, pero yo no le voy a poner azúcar a las 6 porque se me agua. Te voy a empezar por una, miren, le ponen así con la mano y le pasan así y la peinan y no tocan la crema, simplemente tocan el azúcar. Y el arma secreta para hacer la crème brûlée no es el horno ni el broiler ni nada, es el soplete. Yo cuando descubrí esto fui feliz porque este es uno de mis postres favoritos de la vida y miren cómo va a quedar. Pero les recomiendo que si tienen que quemar muchas crème brûlée, le pongan el azúcar en el momento, no le pongan azúcar de antemano. Porque mientras que estoy quemando la crème brûlée, que es la primera, acá se va a aguachentar el azúcar y no va a quedar bien. Una vez que ya la quemé, ahí se queda y voy a la segunda. Una vez que hemos quemado nuestras 6 crème brûlée, que es lo que sale de esta receta, hemos empezado por esta y hemos terminado por esta. Entonces vamos a empezar con las primeras que hemos quemado. Entonces yo tengo acá mis platitos. Y miren lo que voy a hacer, voy a ponerla así, miren qué bonito se ve, ya no me quema. Y le pongo unas frambuesitas y unos frutos del bosque y una fresita. Y le pongo un toquecito de crema chantilly y le puedo poner así una, o esta fresita o una, miren qué bonito. Entonces agarro la otra, le pueden poner en diferentes platitos así bonito, miren. Esta de repente solamente le ponemos fresas. Miren, esta solamente con fresas. Para que vean que le pueden poner, vamos a poner también un toquecito de crema para que esta fresita se quede acá. Pero lo que yo quiero hacer con la que me queda es enseñarles lo que pasa con esta crème brûlée. Tiene su crema cuajadita que no se voltea y todo, y el caramelo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Rompen el caramelo y se la comen. Espero que lo hagan, es delicioso, es uno de los postres más mágicos y que a todo el mundo le gusta y es divertido romper el caramelo. Y miren cómo queda cuajadita en el medio, no está blanda, no se separa, no se juntan las mitades y cuando lo coman van a ser felices. Espero que lo hagan, cualquier consulta aquí en la página de Ali, que siempre estaremos felices de contestarles todas sus dudas. Y espero que hagan su crema brûlée o crema quemada y que sean felices de poder conocer este postre que a mí me llevó varios años entender que era como el soplete, pero que ahora que lo tengo y lo como, no hay persona que no le guste. Espero que lo hagan y nos vemos la próxima. ¡Chao!